muchas veces vienen con un traductor. Tenemos aquí en el sanatorio también personal que es de Rusia y a veces oficia de traductor. Empezamos a ver por ejemplo, en Eslovenia nos descubrieron a 3 espías rusos que tenían nacionalidad argentina, tenían pasaporte argentino, que probablemente sean padres de hijos argentinos. Casi 7.000 ya no están en el país, tienen el hijo. Permanecen lo mínimo y luego se van del país. Se van dejando un poder a un abogado para que le gestione la nacionalidad. Sí. Y llamativamente, la nacionalidad la hacen a través de la justicia. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24, día viernes, y esta investigación que vamos a desarrollar en minutos con mucha información. Créanos que hay mucha información para tratar de empezar de a poco a recorrer un camino que de por sí es misterioso, es intrigante y nos abre un montón de preguntas. ¿Qué hay detrás de la llegada de miles y miles de mujeres rusas embarazadas a la Argentina? Te vas a enterar cómo vienen, quiénes las traen, qué es lo que vienen a hacer aquí, a nuestro país, cuál es verdaderamente el objetivo y cuáles son los riesgos de este fenómeno que hoy termina de alguna manera estando en el centro del debate, porque en las últimas horas llegó un avión con muchas mujeres y todavía quedan 2 de ellas retenidas. ¿Pero qué hay detrás de esta historia? ¿Cuál es la trama secreta detrás de la llegada de mujeres rusas embarazadas a la Argentina? ¿Hay un negocio turístico, parturiento, que busca que las mujeres lleguen a este país para tener a sus chiquitos acá en la Argentina e irse de la Argentina con un pasaporte a nombre de ese chico que, como indica la ley, si nace en la Argentina, se va con documentación de la Argentina? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Y cuáles son las consecuencias? Uno podría especular que estamos frente a un fenómeno de tours, de paquetes turísticos, de salud, de los cuales ahora te vamos a dar detalles, o estamos en algo mucho más importante, que es la aparición de una red vinculada al crimen organizado internacional que viene acá a Argentina buscando pasaportes para después diseminarlos por el mundo. ¿Y cuánto le cuesta esto al país? No lo piensen en términos económicos, porque acá el que viene paga. Y ahora te vas a enterar cuánto sale para una mujer rusa. Por supuesto, al cambio de hoy es muy barato. ¿Cuánto le sale a una mujer rusa o a una familia rusa mandar a alguien a la Argentina a tener un chiquito que, en definitiva, repito, como indica la norma civil, la ley civil, nacen en la Argentina, se van de la Argentina con pasaporte, con documentación argentina? ¿Qué está pasando en un sector de la justicia que acelera mucho más rápido las nacionalidades rusas que las venezolanas? ¿Hay corrupción? ¿Qué está investigando la jueza federal Servini de Cubría? ¿Qué está investigando el fiscal Delgado? Y vuelvo sobre un interrogante. ¿Cuánto le cuesta esto al país? No lo piensen en términos económicos. La Argentina tiene un pasaporte bueno, tiene un pasaporte seguro. Vos agarrás tu pasaporte, si lo tenés actualizado, y podés viajar sin requerir visa a 171 países. En la Argentina, vos tenés un pasaporte que está ubicado número 19 en la escala del nivel de seguridad mundial. ¿Puede verse afectado esto por lo que está sucediendo? En las últimas horas llegaron a la Argentina
3 embarazadas misteriosas llegan en un mismo vuelo. ¿Y con qué se encuentra la justicia? Acompáñame, mirá. Detalles a tener en cuenta. Llega una embarazada. No vamos a dar, por supuesto, detalles de nacionalidad, ni vamos de identidad, ni vamos a contar más que los detalles que ya hay en la causa. Embarazada número 1, llega a la Argentina, vía KLM. Llega con un grado avanzado de embarazo. Llega sola. En el caso de esta mujer, la número 1, vamos a llamarla de esa manera, llega con un trabajo de parto, prácticamente para tener. Ahora, ¿cómo se sube? ¿Dónde se sube? ¿Qué pasa con la línea aérea que le permite subirse sin ningún tipo de control o una autorización médica? Y llega, mirá este dato, sin pasaje de regreso. Por eso hay muchas aerolíneas que te reclaman el pasaje de regreso, porque una vez que la Argentina las rechaza, ya te voy a contar qué pasó con esta mujer, la línea aérea se tiene que hacer cargo. Dame la rusa 2. Tampoco vamos a darle identidad. Tenemos mucha información. Tenemos parte del expediente. Llega con también un grado avanzado de un embarazo. También llega sola. Una particularidad. Viene una mascota. Llega con poco dinero y sin pasaje de regreso. Etiopía es la línea aérea que aborda a la segunda ciudadana rusa. Trasbordo en San Pablo, San Pablo, Buenos Aires. ¿A qué vienen? ¿Vienen solamente a tener un hijo para irse con un hijo con el documento y la nacionalidad argentina? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Cuál es la conexión local que les vende la posibilidad de llevarse fácilmente un documento argentino? ¿Tan sencillo es? ¿No habría que agudizar los controles y no que haya tanta flexibilidad a la hora de venir y llevarte un documento? Dame el caso número 3. También llega sola. Cada una sentada en un avión, solas, sin acompañante. Se presenta como turista. Fíjate este dato, porque ahora, cuando te amplíe respecto a este punto número 2, vas a empezar a entender parte de la historia de por qué en Ezeiza las paran y no las dejan avanzar. No posee dinero, llegan sin plata. Llega también con trabajo de parto y sin pasaje de regreso. En el dato número 2, de que se presenta como turista, está la única por ahora explicación legal por el cual llegan al mostrador y el funcionario, el agente de migraciones, se da cuenta rápidamente que algo está pasando. ¿Por qué? Porque en la declaración jurada, cuando la ciudadana rusa llena la declaración jurada, miente. ¿Qué dice? Que viene de turista, sin plata, sin pasaje de vuelta. Lo que vienen es a tener a sus hijos aquí en la Argentina. Por supuesto que estar embarazado no es un delito. Por supuesto que nuestra Constitución iguala a un ciudadano argentino, en un punto, por no entrar en tecnicismos, que a un extranjero, alberga a nuestra nación a un extranjero. Pero acá hay algo mucho más grande. Acá hay algo sistemático y organizado. Dato del 2022. Jueguen conmigo en casa. ¿Qué cantidad de rusas ingresaron a la Argentina? Les doy 10 segundos para que piensen. ¿Qué cantidad de rusas creen ustedes ingresaron a la Argentina? ¿Tienen la cifra? ¿Ya imaginaron una cifra? Se las voy a certificar. 10.500 rusas. 7.000 ya no están en la Argentina. Hoy la justicia pone la lupa en esto. ¿Qué está pasando? Pero obviamente está pasando porque hay privados con un pie puesto en la Argentina que están haciendo un negocio. Mirá. Vení acá, con esta cámara. Mirá esto. Es una publicación a la que accedió nuestra producción en el marco de esta investigación para poder respondernos
que hay detrás de todo esto. ¿Ves arriba? Esta empresa de turismo de parturientas, podríamos llamarlo, que se llama RU Argentina. Por supuesto, lo que dice arriba no lo entendemos. Pero mirá acá, parto en la Argentina. El segundo pasaporte para padres es el más rápido del mundo. Parto en la Argentina. Parto en la Argentina. El segundo pasaporte para padres es el más rápido del mundo. ¿Y qué lleva el pingüino ese? Muy simpático. El pasaporte argentino. Mirá, venía acá. Mirá esto, por supuesto, no me hagan leerlo porque es imposible de traducirlo. Pero fíjate lo que ofrecen. Pasaporte argentino, jugando con la idea de una casa, con la idea seguramente de una nacionalidad. El pingüino jugando con la idea de que efectivamente se puede viajar a cualquier lado del mundo, claro. Ahí lo ves, en ruso. Porque todos los nacidos en el territorio argentino recibirán la nacionalidad argentina. Creo que lo estudié la primera o la segunda clase de Derecho Civil. Todos. Mirá, los números sí los podemos descubrir. 170. ¿Sabés lo que debe estar queriendo decir acá? Que con esta, con este pasaporte, acá lo tenés. Acá lo tenés. Entrás a 170 países sin visa. ¿Y sabes qué servicios ofrecen en estas empresas? Vos te vas a enterar cuánto sale todo esto, estos servicios. Llegan las ciudadanas rusas con un paquete armado por agencias especializadas. Acá va a caer gente. Ya hubo allanamientos. Ya Liliana te va a contar detalles de cómo avanza esta investigación. Ya está la justicia federal mirando. Ya está la jueza Servini de Cubría. Ya está el fiscal Delgado. Fíjate, ¿qué incluye lo que pagan las ciudadanas rusas? Incluye pasaje. Incluye alojamiento. Las reciben aquí en la Argentina. Incluye una traductora, la que nos faltó a nosotros para entender eso. Una traductora español-ruso. La conexión con él o la obstetra. Y atención acá. Los turnos ya sacados en clínicas o en sanatorios públicos. Esos hospitales a los que vos vas y a veces no conseguís turno. Acá alguien consigue turno. Acá alguien logra efectivamente conseguir turno. Una de las ciudadanas rusas subió a una suerte de blog, de diario digital, cómo ella hizo para sacar el pasaporte argentino. Facilísimo, ¿eh? Facilísimo. Mirá. Здесь надо показать, что у тебя есть турно в интернете. Покажем, какой у меня есть по рождению. Не так, у нас маленькая, один из моих. Здесь, где он родился, его местный номер. Ага. Это то, что в России он канал. Это, а вот, допустим, это тоже. Это перевод. Это печать, то, что он гражданин России. То есть у нашего ребенка вот такое свидетельство о рождении. Книжечка целая. То, чтобы нам податься сейчас на дни, нам нужно, во-первых, свидетельство о рождении его. Паспорт. Копия, ну, паспорт. Копия переведенная. Копия, да, переведенная, то есть и заверенная. Это справка о несудимости, тоже заверенная. Справка о несудимости аргентинская. И домисилию из полиции, то, что наш адрес проживания. В принципе, все, и мы следующие идем. Получить турно надо на сайте, который мы в описании ссылочку сделаем. Потом сюда приходите в здание, ну, под номером 6. Нужно зайти вот за эти кабиночки, получить там турно, которое выглядит вот так. По вашему турно из интернета, потом уже в окно Д. Местные документы нашего ребенка. Мы получили так называемую прикарию, это такая бумажка, в которой написано, что у нас перманентная статус нахождения здесь. То есть здесь мы можем находиться на основании того, что мы подали документы, но на ПМЖ. Не ВНЖ, а ПМЖ. До 4 месяцев ждать дни. Да. Да. И у Андрюхи тоже такая бумажка. Нам еще дали вот счет на оплату, потому что дни, это такой, будет тоже такая карточка зелененькая, как у нашего сына, ее принесут домой.
Когда ее принесут домой, мы уже должны будем с оплаченным чеком отдать по 100 песо. No, entonces, sin entender el relato que hace esta mujer. ¿Pero dónde está? En la antesala de los trámites burocráticos que haces vos, que hago yo, acá en nuestro país. Estaban los banners de migraciones. Tenía los documentos en la mano. Lo subió a YouTube. Porque al parecer no habría en principio nada ilegal. Si ellas pagan, compran un pasaje de avión, entran a un hospital, gente que tiene la posibilidad de hacerlo, traen una valija, tienen a su criatura aquí en la Argentina y después van a un registro civil. Quizás se quedan 15 días, 20 días. Y en ese tiempo hacen absolutamente todo. Mirá, saluda. Dame el sonido, por favor, dame el volumen. Mirá, mirá la publicación en ruso. Mirá. Como seguramente te habrá pasado a vos, que te habrán puesto la pulserita. Seguramente estará con trabajo de parto esperando que la atiendan. Una madre que acompaña. No hay nada ilegal. Iba a ser mamá. Momento único para una mujer, las que lo desean. Descansa un poco, duerme. Pagó por esto. No hay nada ilegal. Lo suben a YouTube. Ahí está el bebé. Le traen la comida. La escena que todos los que fuimos padres, somos padres, la hemos vivido. Ahora, vení un poquitito acá. 10.500 casos. ¿Qué pasó? Un medio internacional como The Guardian, que hace periodismo, que tendrá sus cuestiones para remarcar, pero que no están pelotudeando con el tema de la grieta como estamos acá en los medios todo el tiempo, se puso a investigar. Hacen periodismo, cuentan historias. The Guardian dijo, ¿cómo 10.500 rusas entran a la Argentina en forma legal para ser madres? ¿Qué está pasando? Bueno, vienen a buscar un documento. Vienen a buscar un documento y una nacionalidad para sus chiquitos que se van a ir efectivamente de la Argentina con el documento, con el pasaporte y con la nacionalidad y van a pasar a ser en el mundo ciudadanos argentinos. ¿Van a una embajada? ¿Dónde crees? ¿En la India? ¿En Ecuador? ¿En Uruguay? ¿En España? Tienen los mismos derechos que vos y que yo, porque son ciudadanos argentinos. Porque la ley indica que los que nacen en territorio argentino son ciudadanos argentinos. Esto evidentemente prendió la luz de alarma de alguien. Por eso hay una causa judicial, en instantes te vas a enterar. ¿Qué sanatorios prestan esta suerte de servicio legal? Después podemos llegar a encontrar en el procedimiento algo. Por eso trabaja la Fiscalía de Delgado. Ahora Lili te va a contar. Pero en principio no hay nada ilegal. Y el doctor Armela, el juez federal Armela, otra causa que me señala Liliana que tiene. Sanatorio Finoquieto. Y la Anchorena. Y en la maternidad Sardá, en mucha menor cantidad. El año pasado, en 2022, se presentaron entre 3 o 4 casos. Los otros mucho más. Ahora, ¿cuántos se presentaron, por ejemplo, en los privados? Dame esa información. ¿Qué cantidad de ciudadanas rusas se presentaron en noviembre del 20? Solamente en noviembre. ¿Cuánto? ¿En noviembre tiene 30, 31? Yo soy malísimo. 30. Una por día. En noviembre. Una por día en un hospital privado. Una por día. Y en diciembre, casi a 2 partos rusos por día. Claro, llegan en el marco de un negocio, de un paquete turístico, parturiano, no sé cómo llamarlo.
Eddie, que es un fenomenal editor, por ahí le podría llegar a encontrar un eje, un título, Eddie, pero... No, turismo de salud hay en distintos rubros, con distintos países. El servicio de obstetricia, de neonatología en la Argentina es bueno, tiene mucho prestigio. Acá lo que asombra es el volumen, la cantidad, o sea... La escala. La escala, lo que se logró, la cantidad de casos. Claro, el nivel, o sea, la magnitud de esta corriente parturienta entre... Es un fenómeno, ya está. Argentina. Por eso The Guardian pone la mirada, Eddie. Está bien que la justicia tenga una mirada. Ahora, pongamos también como asterisco, el servicio médico en la Argentina es bueno. Es de buena calidad, tiene prestigio internacional. Y hoy Rusia, en su relación con Europa u otros países, tiene algunos problemitas de vínculo, ¿no? Pero esto no quita la necesidad de avanzar en una investigación. Ya vamos a estar hablando con el abogado de las mujeres que quedaron retenidas, que hoy lo escuché. Y tiene un problema porque no terminan de dejarle verlas. Entonces, si no las puede ver, ¿cómo las defiende? Porque están retenidas, no pueden entrar al país. Mirá lo que dice la ley. Te repito, fácil de entender. Todos los nacidos en territorio argentino recibirán la nacional argentina automáticamente. Todos los nacidos en el territorio argentino recibirán la nacionalidad argentina en forma automática. Viste que vos estás en el hospital o en la clínica, nace tu bebé y automáticamente, generalmente somos los papás los que vamos a hacer el trámite en el registro civil. Bueno, todos automáticamente se convierten en argentinos. Testimonio importantísimo del abogado de las mujeres rusas retenidas. Marcelo Padovani, en vivo, Marce. Sí, acá estamos, Facundo, buenas tardes, con el doctor Cristian Rubilar. Bueno, Cristian, ¿qué nos puede decir acerca de la situación de sus representadas a esta hora? Bueno, el juez ya dio la orden de que ellas sean liberadas por razones humanitarias. Básicamente, técnicamente, se conoce como un desembarco provisorio y estamos a la espera de que Migraciones cumpla con la orden judicial. Bueno, Facundo, te está escuchando el doctor. Bien, doctor Rubilar, Facundo buenas Pastor, tardes. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutitos, por su tiempo. Doctor, ¿a qué venían las mujeres? Ellas vienen a inmigrar a la Argentina. ¿Vienen a vivir acá en Argentina? Exacto. ¿Y por qué dijeron o mintieron en la declaración jurada que eran turistas? Ellas nunca dijeron que eran turistas. Ellas le dieron un papel impreso con una impresora común y silvestre que tenía la opción turismo, tenía la opción familiar argentino. No tenía ninguna de las opciones que ellas podían calificar y las obligaron a firmar eso. Doctor, y aparte es intraductor, o sea, no es de ningún valor. Está claro. Es raro también que no la dejen tener contacto con usted porque se está violando ahí la garantía del derecho de defensa, ¿no? Ahora, en efecto. Es llamativo que sean tres mujeres embarazadas en el marco de un fenómeno que escala mucho, que usted lo conoce. Evidentemente bueno, venían a tener sus hijos. Quiero llamarle la atención. No, pero el problema no son estas tres mujeres embarazadas. El problema son las otras 20 o 25 que pasaron sin ningún problema. ¿Y sabe qué fue lo que se probó en el habeas corpus? Y esto a partir del interrogatorio de la fiscal Incardona a los abogados de Migraciones. Ellos dijeron, hubo hombres rusos que pasaron sin ningún problema. Hubo mujeres rusas embarazadas, más de 20, que pasaron sin ningún problema. ¿Pero sabe por qué? Porque estaban acompañadas por un hombre. Ahora, ellas eran mujeres, estaban solas, estaban embarazadas y por eso fueron arrestadas. Doctor, usted... Por eso es que la Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia inicial y ordenó que se tramitara el habeas corpus. Doctor, ¿usted representa alguna empresa que es la empresa que facilita la llegada de estas mujeres? Para nada, yo soy el denunciante penalmente de este tipo de organizaciones de tráfico de personas. Me pregunto, doctor, ¿cómo toma contacto una ciudadana rusa que llega a la Argentina con usted si ni siquiera la dejaron pasar? ¿Desde dónde la llamaron? Porque hay algo llamado tecnología y se accede a los canales de Telegram, a Internet, y con todo respeto, yo hace 15 años que me dedico a esto, a mí me conoce todo el mundo. Sí, no, pero entonces, doctor, me empezaron a mandar mensajes. No se lo tome a mal. No es mi voluntad viernes a la noche ponerme a pelear, pero eso no, lo que usted dice no se lo puede creer nadie.
Porque usted representa a dos mujeres. Disculpe. A dos mujeres que no, digamos, que no pudieron entrar a la Argentina. Entonces, ¿desde dónde la llamaron? Y, disculpe, pero desde WhatsApp. Yo me vengo comunicando con WhatsApp o con Telegram con ellas desde el primer día. Pero usted, a ver, usted se promociona en Moscú, en Rusia, pues si no, ¿cómo la conocen? No, no, porque hay canales de rusos en Argentina, en ruso, yo tengo un canal en ruso donde explico cómo es realmente el sistema jurídico argentino, bueno, entonces, a efectos de neutralizar todas las mentiras que dicen estas redes de tráfico. Pero doctor, entonces usted forma parte de una organización que ha, digamos, que hace ingresar rusos a la Argentina. No hablo de ilegalidad. Para nada. A ver, doctor, no, usted no, me... yo no ingreso rusos a Argentina. Me habla de un yo canal tramito de Telegram. Ciudadanía argentina. Usted tramita ciudadanía argentina a rusos. Exacto. Es un gestor. A rusos, americanos. No, ah. Yo soy un abogado. Yo litigo ante la justicia federal hace 15 años. Mm. Y a mí me contratan rusos, chinos, cualquier nacionalidad. Claro. Y en general yo me dedico a los casos complejos. Claro. Yo, hasta ahora que empezaron a ver todos estos problemas, yo no había tomado nunca casos con hijos. Mm. Pues son casos sencillos que los puede hacer cualquier gestor. Mm. Yo me dedico a los casos complejos en general. Doctor, ya que usted conoce el tema, Edison y no lo saluda. ¿Conocerá la frecuencia y la cantidad de gente que participa de esta modalidad? Según la información oficial que da la Dirección Nacional de Migraciones, entraron en el último año 10.500 personas en estas condiciones, pero 7.000 se fueron, que obviamente no son sus representadas ahora porque están acá, pero 7.000 se fueron, o sea que no vienen a radicarse en la Argentina. Y después otra cosa, la mayoría de los que dicen que vienen a hacer turismo, lo que no saben es explicar a dónde vienen a hacer turismo, por lo cual queda claro que no vienen a hacer turismo. Porque una cosa es decir, voy a las cataratas, no. No tienen idea de lo que ponen. Pero concretamente la pregunta más importante para mí es si vienen a ser ciudadanas con sus criaturas, con sus hijos, ¿por qué el 70% de lo que ingresa se va? Bueno, es claro que a estas redes promocionan algo que es mentira. Que se pueda obtener la ciudadanía argentina sin vivir en Argentina. Mi trabajo como abogado es asesorar correctamente a los extranjeros para que sepan que la única forma de obtener la ciudadanía argentina es viviendo en la Argentina. Claro. Ahora, yo no puedo asesorar a todo el mundo, pero sí he dejado de cobrar las consultas para poder asesorar a la mayor cantidad de gente posible, porque en el último año, desde que empezó la guerra, empezaron a florecer un montón de oportunistas que no saben de ciudadanía. Algunos no son abogados. Otros son traductores y se hacen pasar por abogados. Otros ya los mencionó usted y todos cobran una fortuna y todos terminan prometiendo algo que no pueden cumplir y estafan a la gente. Pero un nacido en la Argentina inmediatamente es reconocido como ciudadano argentino. Eso es correcto. Bien. Y así como un pariente para arriba, alguien mayor le puede transferir la ciudadanía a alguien menor... ¿Un menor le puede transferir la ciudadanía a su progenitora? No, eso es un error. Y es el error porque todos piensan que es posible obtener la ciudadanía en tiempos que son una fantasía. Lo único que permite tener un hijo argentino es hacer un bypass a los 2 años de espera para poder solicitar sin abogado. Entonces, uno tiene que cumplir con todos los demás requisitos. Tiene que tomarse las huellitas, tiene que contestar 6 oficios, tiene que acreditar el trabajo. La tramitación en sí puede tardar entre 1 y 3 años. Entonces, todo esto que se habla de que vienen, tienen el hijo, se van y obtienen la ciudadanía, yo creo que pero es una estafa. Porque yo lo que veo entre los rusos es que se quejan de que se prometen muchas cosas y no conocen a nadie que la haya obtenido. Bien. Doctor, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo Padovani, allí en el móvil, 8 de la noche. Ver, Paco, ya acaba. Sí, Marcelo, a ver. ¿Marcelo me llamaba? ¿Sí? No, te decía, sí, gracias Marce. A vos, Facu. Te saludé. Marce, ¿cómo está el clima? No, te saludé. No, te no, dije, gracias. El clima gracias ahí me imagino que enrarecido por toda esta situación, ¿no? Ah, ¿el clima acá en el aeropuerto decís? Mirá. Sí, así está el aeropuerto internacional de César. Vos sabés que lo que llama la atención a los colegas, y a nosotros también, porque el doctor te dijo que venían con un acompañante o con acompañantes. Bueno, suponíamos que iba a haber gente, familiares, perdón, me voy a poner, familiares
De estas chicas rusas embarazadas, pero vos sabés que no estamos viendo a nadie, no hay. Que esté esperando, no. La verdad que no. Por eso la versión de... Estamos buscando, por la versión del abogado es... La es extraña. Es extraña lo que dice, su versión. Una de ellas dijo, me voy al Sheraton, y resulta que chequean en el Sheraton. Claro, si había algo. Tiene reserva. Y no había nada de reserva, entonces... Ahora, solo anoche ingresaron 33. Solo anoche en un avión 33. Es que ese es el promedio de los ingresos por dos líneas. Una la de KLM, Etiopía y la otra la holandesa, claro. Digo... Ahora, esto es lo extraño. Ahora nos vamos a meter fuerte en el tema de cuál es la regulación para que una embarazada se pueda subir. Porque esta es otro, claro, otra historia. Ahí vuelvo. Mismo... Ya está Mariano Recalde en los estudios de A24. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenés 30 sí, segundos? Sí, claro, cómo no. Y vuelvo sobre este tema. Está Carlos Rincelli, que es piloto, que nos va a ayudar a entender hasta qué mes puede subir una embarazada a un vuelo. ¿Y cuáles son los requerimientos de la IATA, que es la comunidad internacional, que seguramente Mariano, por su paso por Aerolíneas la conoce y mucho? Un saludo a Carlos también. ¿Sí? De mi parte. ¿Te saludas a Carlos? Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Facundo? Gracias por el llamado y, bueno, obviamente le retribuyo a Mariano mis saludos, ¿no? Bueno, Carlos, a ver, ayúdanos a entender, ayúdale a entender a la gente. Uno que, digamos, tiene la idea de que hasta determinada semana una mujer se puede subir un vuelo. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la IATA de esto? Mirá, la IATA es la Asociación Internacional del Tránsito, de las Aerolíneas, y emite recomendaciones, que por supuesto nosotros como país adherente las aceptamos. Casi que una recomendación es, hágalo. Claro. Y lo que dicen ellos es lo siguiente. Una persona que está embarazada, a la semana 36... la IATA recomienda que no vuele. Eso si tenés un embarazo único. Si vos tenés un embarazo gemelar o múltiple, se reduce a la semana 32. Esta es la primera lectura. Pero, Carlos, acá llegaron con trabajo de parto en algunos casos. Sí, pero esperá. Esa es la primera lectura. Ahora, vos a partir de la semana 28 tenés que presentar un MEDIF, que es un certificado médico, que te lo da tu obstetra, que no puede superar las 72 horas, para que vos lo puedas presentar a la compañía que vas a volar y conjunto con el servicio médico de la compañía te avalen para que vos puedas no solamente subir al avión, sino desarrollar el vuelo. Claro. Ahora, claro. Con esta limitación yo debo decirte que hay tres estamentos para chequear esto en función de tu certificado. Cuando vos vas a comprar un pasaje, lo primero que haces es declarar quién va a viajar y el estado en el que va a viajar. Suponete que te lo saque el marido, un amigo o la persona, en definitiva, no declare que está embarazada. Cuando se presenta en el mostrador de tráfico a hacer el chequeo previo para ingresar al avión, el agente de tráfico, al ver que la persona está, pues no puedes ocultar 33 semanas de embarazo, Facundo, es decir, no. Te están viendo. Entonces, lo primero que hace el agente de tráfico es pedirte ese certificado médico porque llama al servicio médico de tu compañía para que lo venga a validar. Claro. Espera un minuto, Carlos. ¿Lili, acá trajeron certificados médicos? Que yo sepa, no. La que en la causa... No consta que entraron, por lo menos estos últimos casos, con certificado médico. No, todo lo contrario, estaban pidiendo el médico en el mismo momento en que ingresaron, porque una de ellas estaba con el trabajo de parto. ¿Y entonces, Carlos? Bueno, yo te estoy hablando de lo que la normativa... Sí, está claro. Claro. Después las desviaciones las conversamos. Ahora, suponete que supera esta barrera de la gente de tráfico. Cuando vos te llaman a embarcar y la señora va a subir al avión... Ahí está la última barrera, que es la más importante de todas. Porque el agente de tráfico le tiene que entregar a la jefa de cabina ese certificado que avala que esa señora está en condiciones de viajar. Porque a partir de que vos cerrás la puerta del avión, el primer responsable es el capitán del vuelo. Claro. Y el segundo es la jefa de cabina. Claro. Porque cualquier cosa que a vos te pudiera suceder en vuelo, vos sos el responsable. Claro. O sea, lo que te queda... Ahí Carlos explica lo que la normativa o la propuesta que hace IATA. Y me gustó mucho tu sutileza, Carlos, de las desviaciones las conversamos. A ver, claro. Pensemos.
o evidentemente alguien en el mostrador miró para otro lado y uno podría pensar que eso va acompañado de alguna desviación, como dijiste vos, porque si no es imposible. O alguna que otra habrá presentado un certificado. No. Claro, pero mire, ahí está Mariano, que seguramente va a acompañar mi pensamiento. Cuando vos embarcás, la posición de la jefa de cabina en la puerta de ingreso del avión, sí, entre otras cosas, más allá de saludarte gentilmente, está observando quién sube. Claro. Cómo sube, qué es lo que lleva. Sí, porque muchas veces pasa que en la maleta de que vos llevas al avión hay cosas que no se deben llevar y ahí donde las frenás. ¿Cuánto más una embarazada o una menor no acompañada? Ahora, ¿cómo es el control en el arribo? Porque vos de lo que estás hablando es de todos los chequeos previos a subirse al avión. Acá lo que están es llegando en el desembarco. Por ahí se da por hecho que al embarcar ya presentaron todos los papeles que necesitaban. No, es exactamente al revés. Yo te doy un caso testigo como para entenderlo. Llega la señora al avión. La jefa de cabina toma el certificado médico avalado por el servicio médico de la compañía. Hace el vuelo. Cuando llega a destino, viene tráfico. Viste que te viene a buscar siempre un agente de tráfico. Sí. A ese agente de tráfico le dicen, mire, la señora María Juana trajo este certificado y se lo presenta al agente de tráfico. Porque de alguna manera es como que vos transferís la responsabilidad de la señora que está embarazada. O sea que una menor no ese documento médico acompaña a la pasajera desde que sube hasta que baja. Sí, y te voy a abonar una situación más que se pudiera dar. Suponete que el vuelo no viene directo, que hace San Pablo, Buenos Aires, y encima transborda a otra compañía. Cuando vos vas a transbordar, en ese acto transbordás vos. Sí. Obviamente la criatura, claro. Claro. El bebé. Y el certificado. Claro. Y el certificado. Que no sucedió acá. Y volvemos a empezar otra vez. Bien. Lo tenés que presentar, lo tiene que ver el médico de la compañía. Porque yo te insisto en esto. Si ATA dice semana 36 para un embarazo simple y 32 para un embarazo múltiple, es porque más allá de eso no podés. Seguro. Y... decime. No, Carlos, agradecerte, pues clarísimo como lo explicás. La curiosidad de que vengan 30 mujeres todas embarazadas de la misma 30 semana. Hoy, 10.500. Carlos, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, buen fin de... Gracias. Les agradezco, solamente déjame decirles por que favor. Todos estos pormenores, como te digo siempre, @ambientedevuelo, que es mi programa vía Instagram, mandándole un gran saludo a Mariano. Y los espero a todos ustedes. Gracias, @ambientedevuelo. Gracias. Mariano está con el lío de la corte. No sabe si hablar del lío de las rusas que llegan a Argentina o de la corte. Ahora vamos a hablar de la corte. A ver en qué estado está. ¿Querés decir algo de esto? No. Me parece que completo. Es una situación compleja y el Estado lo está tramitando muy bien. No lo escuchaba la prensa cariñano. Ahora la vamos a volver a escuchar a la titular de Migraciones. Pero ¿qué investiga la justicia? Dos opciones o dos puntos centrales por los cuales Lili ahora nos va a contar cómo avanza la justicia federal. ¿Hay detrás de esto una red de tráfico ilegal de personas? ¿Hay una obtención de pasaportes de manera irregular? Apareció un caso, lo contaba Carignano, de espías de Eslovenia que cuando los detuvieron les encontraron pasaportes argentinos, legales y emitidos. Entonces, ¿cuántos pasaportes argentinos hay por el mundo? ¿Quién tiene esos pasaportes? ¿Qué se hace con eso, con esa documentación? Vuelvo con lo que les contaba al principio. Y hoy lo destacaba Carignano. La Argentina está muy bien calificada en materia de seguridad. Nuestro pasaporte está ubicado número 19 en el mundo. No es poca cosa. Entrás con el pasaporte argentino a 171 países sin visa. Mirá si no es, obviamente, Eddie, un documento requerido. Ahora, acá la suposición, ¿cuál sería? Porque si el que se puede llevar el pasaporte es el bebé, que vos tenés ese documento de buena calidad circulando y después se lo va a
alterar y fraguar en y bueno, alguna red de tratamiento de documentación. Ahí se abren todas las... Lo que tenés pero es el documento. Pero un bebé no camina solo, digo, un bebé no, tiene digo, que ir acompañado pero por vos alguien te llevas y le un da documento la legal. Si alguien, va a usar ese pasaporte, no va a poder ser el bebé, va a ser un adulto, claro. Por lo cual va a haber que alterar ese pasaporte original que tiene fecha de nacimiento, que tiene fotografía y que tiene otra cantidad. ¿Qué decía la titular de Migraciones? La escuchamos. Te cuento, es un proceso que venimos realizando desde agosto, que empezamos a ver que había muchísimas radicaciones de rusos por tener hijo argentino. Nos empezó a llamar la atención porque no era algo que venía sucediendo. Empezamos a entrevistarlas para ver si había algún delito de trata, si había algo. Tenemos casi 360 entrevistas, de las cuales ellas manifestaban quién era la empresa que las traía, cuánto pagaban, cómo era el modus operandi, que venían a obtener la nacionalidad... y que luego se iban, eso se lo brindamos a la justicia. Hay una causa que se está llevando en el marco de Comodoro Py por delitos asociados de todo tipo, no solo el venir a obtener una nacionalidad y no y desvirtuar el hecho de la residencia y de la nacionalidad, porque ¿cuál sería el problema de que vengan y se instalen en Argentina y quieran tener una vida acá? Ninguno. El problema es que tenemos solamente mujeres en el último año embarazadas que entraron 10.500, de las cuales casi 7.000 ya no están en el país. Tienen el hijo, permanecen lo mínimo y luego se van del país. Es que con nuestro pasaporte, que básicamente es a lo que vienen, a obtener el pasaporte, pueden entrar en 171 países que no piden visa a los argentinos, pueden obtener la visa para Estados Unidos por 10 años. Claro. Y lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, en Eslovenia... nos descubrieron a 3 espías rusos que tenían nacionalidad argentina, tenían pasaporte argentino. Bueno, ahí está, lo planteaba Cariñano, 3 espías eslovenos que tenían pasaporte argentino. Exacto. Digo, por eso me parece que hay que poner la mirada absolutamente. Uh-huh. Dale, Di. Muy cortito, me escriben fuentes de adentro de uno de los sanatorios que vos mencionaste, que son los que están... en la primera línea de este tipo de asistencia a ciudadanas rusas que vienen a parir acá. Fuentes anónimas, vienen a parir a la Argentina para que los hijos tengan la ciudadanía. El sanatorio la está levantando en pala. Al parecer, tener ciudadanía argentina hoy en día te abre más puertas que tener pasaporte ruso. Eso es lo que dicen desde adentro de uno de los sanatorios. Lili, ¿la justicia federal? Sí, la Justicia Federal lo que dijo hoy a la tarde, hace un ratito nada más, es que solamente le va a dar una entrada provisoria. ¿Por qué? Porque primero esta declaración fue la que escuchamos hoy de falso turista, así se llama. Y que es cierto, a mí me decían en Migraciones, cuando vos vas a cualquier país, si falseas tus datos, es un delito. Y acá pasó lo mismo, dijeron que eran turistas y no eran turistas, después dijeron, no, venimos a radicarnos y después resulta que no había ni siquiera un lugar donde tenían que a dónde parar y ni tampoco tenían dinero físico, si se quiere, para poder hacerlo. Entonces, lo que hace el juez Armella que tomó este habeas corpus es autorizarle la entrada provisoria, insisto, ¿con qué argumento? Con las razones humanitarias y una principal que es salvaguardar los derechos del niño por nacer. Es por eso que se lo da. Y ahora va a tener que resolver Migraciones, ¿qué pasa? Porque una vez que si salen del aeropuerto, hasta el aeropuerto están en manos de las líneas aéreas que las trajeron y dependen de ellos. Si una vez que le dan esta residencia provisoria salen... del aeropuerto, ya es una cuestión de Migraciones para ver lo que hace. Migraciones, te digo, para ellos es claro, vienen a obtener ese pasaporte argentino porque la ley de ciudadanía dice que chico nacido tiene documento. Lo que hace aparentemente y que está investigando la justicia es que si a raíz de eso los padres piden inmediatamente también su documentación y ahí se las dan. El tema es esa rapidez. ¿A costa de qué? ¿Te guardás algo, Lili, para después? Sí. Sí, un poquitito más de este tema que está generando, obviamente, mucho interés. Dijo Mariano Recalde hace muy pocas horas que la Corte Suprema de Justicia funciona como una suerte de escribanía del macrismo. Martín, introducime el tema y me voy a hablar con Mariano. La postura del senador es la que tiene el kirchnerismo y el oficialismo desde hace mucho tiempo en su duro enfrentamiento con el máximo tribunal. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? Por un lado, 3 senadores del Frente de Todos, entre ellos Mariano Recalde, que son los representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, le pidieron a la Corte que le tome juramento en sus cargos porque
Desde el 18 de noviembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura debería estar en funcionamiento y no lo está, entre otros motivos, porque no juraron los representantes del Senado. ¿Por qué? Porque hay un conflicto por una de esas cuatro bancas entre el Frente de Todos y el PRO respecto a quién le corresponde. Y también lo que se da en paralelo es que esta semana la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados aprobó comenzar la investigación contra los jueces de la Corte por presunto mal desempeño en distintos expedientes. Esto fue con el apoyo del oficialismo, obviamente, que es quien promueve el juicio político, el rechazo de la oposición, y la semana que viene en Diputados se va a comenzar a discutir cuáles son las medidas de prueba para esta investigación. Bien, Mariano, buenas noches, gracias por venir. No, gracias. ¿Es una embestida, una avanzada del kirchnerismo contra la Corte? No, es, si se quiere, es una actitud defensiva y en defensa de la democracia, de la República y de la Constitución. La Constitución Nacional... ¿Vos crees que la Corte está en contra de la República? Sí, absolutamente. Te lo voy a explicar sintéticamente. Primero, la Constitución es la que prevé que hay tres poderes independientes y en un equilibrio que se controlan mutuamente. El Poder Judicial está arrogándose facultades que son del Poder Legislativo y del poder Ejecutivo también, y extralimitándose en sus funciones. La Constitución prevé que para esos casos existe el juicio político. Y pedidos de juicio político se han iniciado en montones. Pero este es particular porque lo inicia el presidente de la Nación, apoyado por los gobernadores de las provincias. Es una situación sumamente grave. Yo no recuerdo, quizás Martín, vos que tenés más memoria del archivo judicial, que un presidente plantee un juicio político a la Corte Menemista. A Kirchner a la Corte Menemista. Exactamente. Y realmente lo que está pasando es muy grave. Y estos jueces están violando la Constitución. ¿De qué manera? Dos de ellos, para empezar, entraron violando la Constitución. Entraron por la ventana. Los del decreto de Macri. Por un decreto de Macri, cuando la Constitución dice que el procedimiento es otro, y aceptaron entrar a la Corte violando la Constitución. Ya empezamos mal. No tendrían que estar ahí. Empezamos mal. Después dicen que fue saneado con el acuerdo posterior, pero entraron mal. Pero hubo acuerdo. ¿Sabés quién los propuso? ¿Quién propuso los nombres de esas dos personas? Pepín Rodríguez Simón. La gente no se sabe, Pepín Rodríguez Simón es un delincuente prófugo de la justicia. Diputado del Parlasur. Sugeridos, promovidos por un prófugo de la justicia. Mirá, ya con eso solo tendríamos para iniciar un juicio político. Que se inició, que está tramitando, que tiene más de 60 denuncias. ¿Cuántos pedidos de juicio político? ¿Cuántas son las causas, Martín? 14. 14 que integran 60 denuncias. Dentro de esas 14 presentaciones. Dos apuntes. Una, hay una causa contra Rosati que data de cuando él era intendente. Bueno, ahora empieza a aparecer... ¿Es un poco raro eso? Empieza a aparecer de todo, porque cuando uno pone la lupa sobre un poder del Estado empiezan a aparecer otras cosas que se están investigando y que está bien que se investiguen. Ahora resulta que no se puede iniciar un juicio político. ¿Desde cuándo se vio? La Reta diciendo no se puede iniciar un juicio político, la oposición, los grandes empresarios sacaron una solicitada que no se inicie. ¿Dónde se vio que un ciudadano diga, no me inicien juicio? El pensamiento que vos conocés bien es, el kirchnerismo, el pensamiento de un sector indica, el kirchnerismo avanza contra la Corte porque la Corte tiene acorralada a Cristina. No, nada que ver. El problema es que la Corte tiene acorralada a la democracia, porque la Corte define quién puede exportar, quién puede importar, quién compra dólares oficial, quien no, y así se han fugado millones de dólares de gente. Ciudadano común no puede comprar dólares libremente al precio oficial. La Corte autoriza a algunos, o la justicia en general, y la Corte convalida. La Corte convalida que el Poder Judicial frene las decisiones del gobierno en materia económica, por ejemplo, controlando las tarifas de Internet, el cable y la telefonía celular, que es algo esencial. Mariano, entonces nos quejamos de la inflación y no vemos que tenemos un poder del Estado metiéndose en la política económica que la tiene que definir el Poder Ejecutivo y en la política legislativa que la tiene que definir el Congreso. Un apunte más sobre la figura de Lorenzetti. Ahí se da, este país está maravilloso, que se da una particularidad que ahí votan o tienen la misma idea que Carrió. O sea, ¿coincidís con Carrió ahí? Bueno, Carrió suma unas cuantas razones o causas a las denuncias que hay sobre ¿no? la Corte. A mí, más allá de las cuestiones personales que están empezando a ventilarse y los casos concretos sobre distintos, mencionabas lo de Rosati recién y otra cosa. A mí lo que me parece que poner el foco es en la cuestión institucional, en cómo la Corte
tiene secuestrada la República, la Constitución. Cómo la Corte hackea la soberanía popular y la democracia, metiéndose en atribuciones que son de los otros poderes. Esto es gravísimo. Con lo del Consejo de la Magistratura es otro ejemplo. Claro, pero es otro ejemplo. Y vos pensás, es muy interesante, Facu, el planteo. La gente no entiende. Dice, ¿qué Mariano, tiene que ver? A ver, la oposición plantea exactamente lo mismo que vos planteás, para el revés. No. Es ahí donde yo entiendo que el televidente un viernes a la noche va a decir, no salimos más, porque vos decís que la no Corte tiene secuestrada no la República. Sí. La oposición lo que plantea es que el kirchnerismo ataca a la Corte porque... Te explico. La oposición dice que el kirchnerismo ataca a la Corte porque inicia un juicio político. Eso no es atacar. Eso es... Es un procedimiento legítimo. Previsto en la Constitución. Yo digo que hackea la Constitución y la democracia porque se mete en atribuciones que son de otros poderes. Y lo del Consejo de la Magistratura, que es complejo, difícil de entender, es lo mismo. La Corte, después de 16 años, decidió paralizar el Consejo de la Magistratura, declarando inconstitucional la ley que lo había puesto en funcionamiento, reglamentado. Y lo decíamos en ese momento y parecía que no. Y ahora lo vemos claro cuando hubo que renovar la composición de ese Consejo y sigue paralizado, pero ya absolutamente paralizado. Antes no salían las cosas, no se obtenían las mayorías, ahora directamente ni funciona. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que no se tramiten las denuncias contra los jueces que aparecen con escándalos de todo tipo, viajando al lago escondido pagados por el grupo Clarín, con chats donde confiesan y confabulan para delinquir y ocultar sus delitos, y un montón de otros jueces que tienen que estar siendo juzgados hoy en el Consejo de la Magistratura, que no funciona desde el 18 de noviembre, como decía muy bien. La segunda cosa es impedir que se cubran las vacantes de los juzgados que están sin jueces. Hay un montón de juzgados sin jueces, que es grave en cualquier fuero, pero particularmente lo hacen por un fuero, el fuero federal y la Cámara de Comodoro Py. Hay dos jueces, Bruglia y Bertuzzi. Déjame decirte. Sí. Hay dos jueces que se llaman Bruglia y Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por Macri, que la propia Corte dijo que estaban mal puestos ahí, que el procedimiento era irregular y que se tenían que ir y que en ese lugar tenían que haber dos jueces designados por concurso, con todo el procedimiento constitucional, pero dijo, hasta que no se haga el concurso, hasta que no se termine, siguen Bruglia y Bertuzzi, los ocupas, decidiendo las causas que protegen a Macri, decidiendo con fallos que rápidamente sobreseen a los funcionarios macristas y persiguiendo... Cuando vos decís que la Corte funciona como una escribanía funcional a Macri, digo, ¿vos crees que juegan políticamente para...? Mirá el caso de la coparticipación. Mirá el caso de la coparticipación. Pero, senador, por ejemplo... Mirá las contradicciones de la Reta, que por un lado, haciendo campaña, dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene la mejor seguridad del mundo, que le sobra policía, todo, y por otro lado, que necesita más presupuesto. Y la Corte le da más presupuesto, o dice un fallo para darle montones de recursos a la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias. A ver, Martín... Para una campaña electoral, igual que hizo el Fondo Monetario. Le dan plata para la campaña electoral. Durante el gobierno de Macri, esta misma Corte falló a favor de provincias gobernadas por peronistas en casos de la coparticipación. Mirá vos. Bueno, en esta idea que usted dice de es una corte a favor del PRO o en contra del kirchnerismo. Digamos, en otras causas de provincias peronistas que reclamaban por la coparticipación, si uno analiza fallaron en contra del gobierno de Macri. La historia de los integrantes de la Corte va a encontrar cómo ha ido oscilando esa historia de cada uno de los integrantes de la Corte. Y podemos hablar de muchos dirigentes políticos. Primero estaban acá en una agrupación revolucionaria y después están casi siendo libertarios. Y lo mismo pasó con... ¿A quién te referís? Con los integrantes de la Corte Suprema. No, no importan los nombres. Uh-huh. Lo mismo pasó con los integrantes de la Corte Suprema. Alguno que más hoy está apuntado porque es el presidente de la Corte, porque se autopuso como presidente, se autovotó como presidente de la Corte, firmó un fallo donde decidió que él fuera el presidente del Consejo de la Magistratura, en su momento fue ministro del gobierno de Néstor Kirchner. O lo que marcás es que Rosati antes era... Cuando vos me señalás las contradicciones o las oscilaciones, sí, las conocemos todas. Lo cierto es que hoy, desde hace un tiempo ya, esta Corte viene avasallando los poderes. ¿Y entonces qué hacemos con la Corte? Un juicio político. Lo que dice la Constitución. Citarlos, acusarlos... Y si se consiguen las mayorías, juicio político, el mecanismo, destituirlos. El mecanismo es Congreso.
Exactamente, lo que dice la Constitución. Cámara de Diputados, ahora, Cámara de Senadores. ¿Y ahí cómo están los números? No, no dan. Ya la oposición dijo que no va a darlos. Ya no los dio en la comisión. El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión, por eso se pudo aprobar el inicio de la investigación, pero ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores el oficialismo tiene los votos para avanzar. ¿Eddie? No, es que no solo no dan para eso. La oposición ya dijo que mientras esté en pie esta propuesta del oficialismo, no van a dar quórum en el Congreso de la Nación. Cosa que no te deja solo sin funcionamiento el Consejo de la Magistratura, te deja sin funcionamiento el Congreso y te deja parados, por ejemplo, que haya nuevas personas que se puedan jubilar en la Argentina. Absolutamente, absolutamente. El tema es cómo se resuelve eso. Es sumamente grave. El conflicto está claro. Ahora, ¿cómo se sale de ese conflicto para que pueda funcionar todo lo demás? Bueno, evidentemente o van a tener que ir a trabajar los diputados de la oposición y someterse a votaciones y ganen o pierdan. O vamos a tener que cambiar la composición del Congreso. Este año hay elecciones y esperemos que se pueda revertir esto para que no puedan paralizar el Congreso, para que no puedan permitir que los jueces de la Corte sigan fallando con esta impunidad y paralizando otras instituciones de la democracia. Para que podamos tener un país donde si hay un juez que hace tropelías, como hemos visto, que sea juzgado con todas las garantías y el derecho de defensa que merece cualquier ciudadano, pero que sea juzgado. Y esto es lo que no quieren. Martín, que no se son 14 las causas. Decíamos, 14 causas, con sí. El senador. 14 denuncias. 14 por distintos denuncias hechos. Por 60 hechos distintos. Sí. 14 denuncias por 60 hechos. ¿Cómo distintos sería eso? Hay distintos motivos por los cuales piden el juicio político. El fallo de la coparticipación, intervención en el Consejo de la Magistratura, la causa Elisa Carrió, por lo que entiende, fueron los desmanejos de Lorenzetti en la administración de la Corte mientras él era presidente de la Corte. No son solo denuncias de este último tiempo, sino son las denuncias que tenía acumuladas la comisión. ¿Hay presunción de hechos? Eso es lo que planteó. ¿De hechos de corrupción? Eso es lo que, no sé si específicamente de corrupción, pero de desmanejos valga la redundancia, el manejo de los fondos de la Corte. ¿Cuáles fueron los desmanejos? Dentro de las denuncias que van a tramitarse, hay que esperar, pero las denuncias son gravísimas, de corrupción, por desmanejos, como... ¿Que apuntan a qué juez? ¿A qué corte? A los cuatro jueces con el manejo, por ejemplo, de los recursos de la obra social del Poder Judicial. ¿Habrían quedado con plata de la obra social del Poder Judicial? Es lo que se ha denunciado. Uh-huh. Eso sería gravísimo. Sí, claro, obvio. Es gravísimo. De hecho, hay una causa penal. Hay una causa penal. O sea, que la causa penal por la que se investiga eso va a parar como un causante de juicio político dentro de las 14 necesarias. Sí, pero como es un juicio político, claro. Acá lo que se define es si incurrieron en mal desempeño en general o no incurrieron en mal desempeño. Y más allá, puede ser que la mayoría vote a favor de impulsar el juicio político y de señalar que tiene que pasar a la acusación. Sin embargo, requiere una mayoría especial. Entonces puede darse la paradoja de que se gane la votación, pero como no se llega a los dos tercios, estos jueces sigan, claro. Ahora, si hablas de paradojas, Facu, estamos tratando como tema muy caliente de estos días la situación en Rosario. Sí. Una de las cosas que no se resuelve por la parálisis del Consejo de la Magistratura y la parálisis política del Congreso es el nombramiento de jueces federales en Rosario que tienen que ocuparse de estos temas de crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en esa ciudad. O sea, estos problemas políticos que nadie entiende demasiado tienen efectos muy concretos en la vida real de las personas. El 33% de los cargos federales de la justicia de Rosario están vacantes. Y también de los jueces federales de la ciudad. También hay mucho narcotráfico. ¿Repetí ese dato, Martín, cómo es? El 33% de los cargos de jueces y fiscales federales de Rosario, es decir, los que tienen que investigar el narcotráfico, están vacantes. Un ejemplo, en Rosario hay 3 tribunales orales que juzgan los casos de crimen organizado. Uno no tiene ningún juez, que están en condiciones de ser nombrados desde hace 2 años. En 2 de esos casos el Senado no los trató y en otro todavía está en el Poder Ejecutivo. Eso pasa en toda la justicia federal del país y en la justicia nacional los porcentajes son más 24%. Y pasan, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, te decía, con los juzgados federales, donde también tratan los delitos de narcotráfico y también está creciendo de manera alarmante el narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que se tapa bastante y no aparece como en otras ciudades. Pero también en la Ciudad de Buenos Aires están los juzgados nacionales que dependen del Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo, los juzgados de familia, los juzgados laborales, donde también, si no hay jueces, las causas se demoran, las causas se retrasan y empeora el servicio de justicia. Entonces es importante que funcione para la gente
de a pie, la gente que trabaja, la gente que tiene ahí problemas. Ahí la política, ahí la familiares. ¿Qué idea de corte tiene el kirchnerismo en la cabeza? Una corte independiente y una corte que no se entrometa. ¿Pero cómo es una corte independiente si el proceso de designación aparece mirá, rosca política? No, mira, te voy a dar un ejemplo. En el año 2003, Néstor Kirchner, que tenía facultades de designar a dedo, se autolimitó esas facultades, sometió un procedimiento más participativo para la designación de los miembros de la corte y propuso una corte nueva que no era kirchnerista esa corte. Una corte que funcionó, tuvo prestigio y la verdad que hasta que se fueron renunciando, fueron falleciendo, funcionó bastante bien. Yo tengo una pregunta, Martín. Perdón, a esa corte también la criticaron muchísimo el kirchnerismo. Pero uno puede criticar el propio kirchnerismo, pero uno puede criticar. Sí. Es más, yo puedo tener una posición más garantista o más mano dura. Entonces, criticar si los fallos son más de un lado o más del otro. Pero lo que está pasando ahora es que esta corte es garantista con algunos y es mano dura con otros. Ahora, es un dato concreto. Es garantista con... El otro día lo escuchaba Larreta quejarse de que se liberan presos, dicen así, como una acusación generalizada. Uh-huh. Y no dijo nada cuando esta corte liberó a los presos más, los criminales más, que Muñoz. Cometieron los crímenes más atroces de la Argentina. Luis Muñoz. Los milicos que cometieron crímenes de lesa humanidad, que mataron, hicieron desaparecer, violaron, robaron bebés, robaron propiedades, esta corte les dio el beneficio del 2x1, esa garantía, a tipos condenados y los dejó en libertad. Liberó presos de los peores. Y al mismo tiempo se puso dura convalidando la doctrina Irursum, que la gente no sé si lo sabe, pero es una doctrina que crearon después de que terminó el gobierno de Cristina para meter presos a los funcionarios peronistas. Decían que por el solo hecho de haber sido funcionarios... Y la lluvia de preventivas. Ahora, hay una cosa que cualquiera en cualquier archivo puede corroborar porque eso fue así. Si algo caracterizó al gobierno de Kirchner, desde el punto de vista de sus logros, marcados desde la oposición y desde el antiperonismo, fue la Corte Suprema que se nombró en el momento en que gobernaba Néstor Kirchner. 2003. Eso cualquiera puede ir a un archivo y corroborar que una de las cosas que decían, esto la verdad que hay que sacarle el sombrero a Néstor Kirchner porque lo hizo bien. Aún así después la criticaron. Pero uno puede, después la crítica es hasta sana, en democracia no está mal criticar, opinar. Y sobre la cantidad de... Y no pasó nada, no se inició juicio político, ni tanto... Y sobre el número es una discusión interesantísima que la venimos dando. Nosotros ya votamos una ley, tiene media sanción en el Senado, que amplía el número ¿A cuántos? A 15. Y la discutimos mucho, si era 25, si era 9. ¿Cómo sería el proceso de designación? El proceso sigue siendo el mismo. A propuesta del Poder Ejecutivo y tienen que contar con 2/3 del Senado. Igual va a requerir mucho consenso. Va el Ejecutivo, lleva una lista de 15. La designación. Y pasa por el Congreso. La designación de un juez de la Corte requiere el consenso de todas las fuerzas políticas o de las mayoritarias, por lo menos. ¿Y ahí no hay rosca? Seguro, pero no está mal. No se debiera pensar una reforma donde la designación de un ministro de la Corte está alejada. Lo que vos llamás rosca es el diálogo democrático que exigen a todas las fuerzas políticas todo el tiempo. Y eso está bien. Que la designación de los jueces se haga por consenso después de un diálogo, que vos llamás rosca despectivamente, pero que es... Es la verdad, Mariano. Sí, pero... Rosati fue ministro del kirchnerismo, después terminó del otro lado. Vos lo estás marcando recién. Bailan al ritmo de para dónde va el poder. Entonces, si vos dejás al máximo Tribunal de Justicia sometido a un proceso de designación que tiene que pasar por el Ejecutivo, hay que ser muy cuidadoso, por eso hay que designar no a propuesta de un prófugo y por decreto meter por la ventana, sino un proceso de diálogo, de consenso con personas con mucho prestigio que sean menos... que haya menos riesgo de que terminen sometidas que le tienen más miedo a la tapa de Clarín que a las sanciones que prevé la Constitución por el mal desempeño de la designación por decreto. Y los jueces le tienen terror a las tapas de los diarios. Es una locura. Ahora, insisto, si van a pensar una reforma, si el próximo gobierno, que vaya uno a saber a esta altura quién va a ser, va a pensar una reforma, podría reverse el proceso de designación Esta misma ley sirve para el próximo gobierno, que también va a tener que dialogar y consensuar con la fuerza opositora. Si hay un gobierno de signo político distinto, que para mí no va a ocurrir, pero si ocurriera... ¿Quién va a ser el próximo gobierno? No lo sabemos, pero eso depende de la gente que va a votar
en agosto y en octubre. Mariano, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Buen fin de semana. En minutitos ya está llegando Gustavo Marangoni y hay muchísimo más. Sí, vamos a ir al momento Marangoni para hablar de política, más de Martín, más de Lili, más de Eddie. No se vayan, ¿eh? Brevísimo el corte y ya venimos. .42, momento en que llega el señor Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Facundo? ¿Cómo andás? A todos. Bien, bueno, muy bien. Tremendo desafío que es explicar a Larreta en dos frentes. Ordenar su sucesión y su ambición de convertirse en próximo presidente. ¿Te acordás de los equilibristas chinos que tenían muchos platitos sí. dando vuelta y tenían que procurar que ninguno pierda el equilibrio porque se le rompe? Y uno podría decir, a priori, es como una imagen que surge con el jefe de gobierno porque... Y empecemos por Macri. Tiene que tener una relación con Macri que no sea de ruptura, claramente, porque Macri sigue siendo un referente del espacio, pero tampoco de subordinación. Porque si es de subordinación, algunos te dicen, mira, para eso ya estos años han sido suficientes de que haya un eventual presidente con un padrinazgo fuerte. A la vez, tiene la ambición de la presidencia de la República, pero mirás el pago chico, que sería la ciudad de Buenos Aires, y decís, esta fue la cuna del PRO. Había... Todos aquellos que nos gusta la historia, había un rey francés, Enrique IV, que decía París bien vale una misa. En el siglo XVI, el tipo cambiaba de religión, decía, mira, si tengo que cambiar de religión, cambio para ganar París. ¿Cuánto acá, vale la ciudad? Claro, acá la pregunta es al revés. ¿Eh? ¿Dar la misa justifica que entregues París, que entregues la ciudad? Y viéndolo en la perspectiva de gobernar el país, decís, puede ser, pero... A los que gobiernan del PRO desde hace 16 años en la ciudad les decís, che, tenés que... Los radicales son los socios, está Martín Lustó que tiene ambiciones allí. Y, pero ¿le vas a dar el lugar donde naciste? ¿Le vas a dar el pilote de fundación del sí. PRO? Allá en el 2007 Macri ganó la jefatura de gobierno, después revalidó títulos en el 2011, Larreta en el 2015, en el 2019... Entonces vos decís, acá, como que sigo de largo. Y te dice, no, pero mirá, en búsqueda de un bien mayor, habría que ver. Y si no se la das, y decís, bueno, que siga alguien del PRO, sea Jorge Macri, Vidal o quien fuere, los radicales te dicen, bueno, y nosotros, que somos como Javier Portales, siempre acompañando al medio, en este caso valdría, ¿no? Digamos, siempre acompañando, pero sin protagonismo, ¿cómo es esto? Entonces, por eso un día la foto hoy con Lustó, la otra vez con Jorge Macri, otra comida, es decir, insisto, es una persona que, es más, trata de dotar de virtud a esos equilibrios, diciendo, miren, en el caso de primero tener la candidatura y eventualmente ser elegido presidente, la Argentina, dice quienes están cerca del jefe de gobierno, dice, tiene que tener consenso de 60-70% para poder ser gobernable. Mirá esta foto, Gustavo, atrás mío. Claro, ahí está. Lustó, el presidente del banco. ¿Está la foto de la sucesión? ¿Está la foto de un Larreta resignado en tanto lo que vos explicás, entregándole a Lustó la ciudad? Resignado no es el término. No, resignado no lo veo. Porque además, si vos repasás la foto... ¿Estaría contento de entregarle la ciudad al radicalismo? Mirá, hay una anécdota que cuenta una biografía de Perón, que, de Page, que debe ser una de las mejores biografías. Joseph Page. Exactamente, Joseph Page, que se llama Perón. Tomo uno, tomo dos. Perón estaba exactamente en Puerta de Hierro. Entonces, estaba recibiendo a los que iban a llevarle con una persona. Estaba ahí al lado de Perón, entonces viene primero uno y le dice, no, porque los otros son unos traidores, general, y sabe qué, tiene razón, le dice Perón. Después se va ese, viene lo del otro sector, y se sabe quiénes son los traidores, estos son... El final, tiene razón. Es muy bueno, escúchenlo. Entonces, cuando se van, el tipo que estaba con Perón le dice, pero general, dice, vinieron los primeros y le dijeron que fulano eran unos traidores, después vinieron los otros y le dijeron que eran unos traidores, y usted le dijo a los dos que tenían razón. Y Perón lo mira y le dice, ¿sabe qué? Vos también tenés razón. Es decir, bueno, parte del tema de la política es que vos le das la razón a la mayor cantidad de gente hasta que podés, hasta que en algún momento llegan las definiciones. A veces el juego te sale muy bien y a veces no. Pero, viste, siempre está el guiño, vuelvo al guiño de Perón, ¿no? Haces el guiño a todo, y a cada uno le decís, no, pero el guiño que te hago a vos... es el verdadero. Pero vos sabés si al otro le dijo lo mismo. Entonces, pero esto tiene que ver con una pregunta que yo creo que es valiosa, tanto para la oposición como para el oficialismo. Vos tenés que pensar en cómo ganar una interna, pero a la vez también en cómo ganar una elección que te permita gobernar un país
difícil de gobernar en un mundo donde se hace difícil cada vez más gobernar. Entonces voy a decir, ¿qué me conviene? Ayer hablábamos, por ejemplo, de Milei. Voy, rompo todo, o voy con una posición dura y después digo, acá estoy, tengo el poder y me planto, o pienso en ganar y de qué manera veo la forma de avanzar en lo mío sin que el otro me neutralice. Claramente me parece que Larreta está pensando más en un estilo, no digo más consociativo de acuerdo, pero no tan áspero, si se quiere, como pueden tener otros. Ahora, como todo tiene su estrés y sus riesgos. Patricia Bullrich, por tomar el caso, juega más fuerte, pero tendría el problema después de una paso de decir, bueno, y aquellos que no son del espacio, ¿qué harían? Y a lo mejor el problema de Larreta es primero, como tiene que ir una paso, decir, bueno, pero va a tener la fortaleza suficiente para gobernar después, y ahí cada uno se van pasando. Hay Gustavo, y ahí te doy, Ed, y abro la mesa, hay una idea sobrevolando permanentemente alrededor de Larreta, que es, Larreta va a ser presidente si Macri quiere. ¿Es políticamente real eso? Yo no lo veo así, pero a ver, ¿se acuerdan cuando en el 2019 en el peronismo se decía con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede? Bueno, acá me parece que Larreta tiene un dilema relativamente parecido. Contra Macri no puede ir, pero solo por la voluntad o la elección de Macri tampoco. Por eso vuelvo al tema de los equilibrios. ¿Se puede pelear con Macri? No, claramente no puede. Pero puede decir, bueno, Mauricio, ¿dónde me pongo? Y no, porque después de estos 3 años, digamos, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Cuando vos ves que uno de los problemas de estos años es que el poder no necesariamente reside en la Casa Rosada, que es donde habitualmente los argentinos miramos cuando decimos, bueno, a ver quién decide. Entonces, la etapa que viene tiene esta dificultad y eso involucra el arte de la política, que es la negociación, el guiño, los tiempos, las fotos. Y para Larreta, si no es ahora, ¿no es nunca? No, pará, es un tipo, digo, para la política es joven, tiene 56, 57 años. Es un tipo joven, Massa tiene 50. Pero nunca estuvo tan cerca. No, bueno, el tema es que ¿viste? La edad también es algo relativo, porque todos queremos ganar hoy, ¿no? Si viene alguien y te dice, che, pero vos todavía podés esperar, te dice, a ver, déjame, déjame hoy, qué sé yo, si mañana vamos a estar, si dentro de 5 años, ¿viste? Cuando viene alguien te dice, no, podés estar. Ahora, tampoco la desesperación de que es ahora o nunca. Maquiavelo decía, la política es virtud, él decía virtud sin D, pero virtud y fortuna. No es que la fortuna sea la traducción de la suerte, literalmente, como lo decía Maquiavelo, pero vamos a tomarlo así. Tenés que combinar la capacidad, a ver, Horacio Rodríguez Larreta, 2 veces jefe de gobierno, fue jefe de gabinete de Mauricio Macri, y uno decía era el que tenía la gestión al hombro, tiene condiciones laburantes, etc. Después está el elemento de la suerte y, por supuesto, también de lo que hagan los otros, porque como se dice habitualmente, la negra también juega, ¿no? Vos llegás y decís, yo voy a mover así, después voy a mover el peón, voy a mover el alfil, voy a poner la torre y le voy a comer el rey. ¿Y qué? ¿Y el otro que está sentado mirándote a vos? El otro también mueve pies, el otro también reacciona. Claro, escuchá. ¿Eddy? No, me quedo con lo que para mí es el centro del tema Larreta, que es la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es el bastión original del PRO, es el bastión original del macrismo. Y yo me preguntaba, viendo la relación de Larreta con Macri, esto que decías vos, Gustavo, con Macri no alcanza, pero sin Macri es imposible, y contra Macri tal vez peor. Si la foto con Lustó es la foto de la sucesión, como planteabas vos, Facundo, o es la foto de la mayor presión posible para sostener poder en la ciudad de Buenos Aires en algo que yo me veo que es lo más probable, que es una candidatura de Jorge Macri en la ciudad, porque el apellido Macri en la ciudad de Buenos Aires pesa y daría una continuidad, ¿no? El tema es que Larreta fue el baluarte de la gestión de Macri, jefe de gobierno, y fue el baluarte de la gestión Rodríguez Larreta a jefe de gobierno. Absolutamente. Ahora, también hay que pensar la ciudad de Buenos Aires como un terreno muy particular. Yo soy porteño, aclaro, ¿no? Pero hace más de 100 años vino un ministro francés y dijo, a principios del siglo XX, dijo, esta ciudad es la capital de un imperio, pero sin imperio, ¿no? Como diciendo, esta ciudad no es del todo representativa del resto del país. A ver, la ciudad de Buenos Aires hay 2 cosas que no tiene y eso ha beneficiado, de alguna manera, al gobierno del PRO.
no tiene peronismo ni dólar, digamos. El peronismo de la Ciudad de Buenos Aires es como un peronismo que está bastante resignado a la idea de que está para hacer oposición, pero no para gobernar. Y no tenés que tener un banco que emita dinero, ni hacer política económica, etc. Ahora, el resto del país tiene otras especificidades que la Ciudad de Buenos Aires. No estamos diciendo ni que son mejores, ni que son peores, no vamos a caer en la discusión de unitario federal y todas esas pavadas tonteras que quedaron en la historia. Pero son distintos. Estos son 200 kilómetros cuadrados. Asfaltados, agua potable. Es más, es decir, vos ves lo que ahora se denominan barrios populares, y antes se le decía Villa Miseria, y al lado de lo que es la villa del resto del país es un spa, digamos, ¿no? Después, espero que ahora, sepa comprender, Gustavo, la analogía. El PRO no es el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. No es el peronismo porteño. Con todo ese bagaje de experiencia que tiene Grosso atrás de la formación de Macri, tantos peronistas en la construcción original. Se ha nutrido de muchos peronistas. Vos mencionaste a Grosso, Santilli, Ritondo en su momento antes de que pasara la provincia. Muchos. Pero me parece que la identidad sigue siendo, digamos, de la mitad de la tabla para arriba. Tanto en la ciudad como en la nación. ¿Tenés TikTok vos, Gustavo? No. TikTok no. No. ¿Pero has visto TikTok de Horacio? Sí. Bueno, tiene muy afilado el tema de las redes sociales. Y hace bien todo eso, tirarse al agua, se pone protector en su penada, se dice. Sí. Él ha demostrado, digamos, que puede llevar adelante la cercanía de la gestión. Y ahora tiene que procurar la gestión de la cercanía. Perdón el juego de palabras. La cercanía de la gestión es que vos tenés ramas en la puerta de tu casa, llamás a un número y al día siguiente, a la hora, lo vienen a buscar. Y lo hacen. Ahora tenés que gestionar, digamos, otro tipo de cercanía, que es la empatía, el hecho de bailar, de correr, de mostrarte. Porque, bueno, en una elección también se requiere no solo la larga experiencia que él tiene en materia de gestión, sino también determinadas capacidades emocionales. Viste que ahora la emoción y gestionar las emociones es importante. Nos vemos en casa el domingo. Nos vemos en casa el domingo y el lunes, ya habiendo ganado y sumado tres puntos más. Qué agrandado. Queda grabado. Tremendo. Vamos a disfrutar del nuevo Monumental. Qué grande. Hablando de spa, ese es un hotel 5 estrellas. Escuchá. ¿Lo chiflan o lo putean a Pasarela? Perdón. No, aplauden. ¿Ustedes qué hacen? Mirá cuáles son tus opciones. Mirá vos el fallido que tuve. Lo chiflan. Ya diste la respuesta, pastor. Él mismo ha aceptado la posibilidad de que algunos... No. Queremos saber ustedes, se la juegan. Yo ni una cosa ni la otra. No. Nada. Yo a mí en casa no me gusta chiflar a nadie. ¿En tu casa? En mi casa, sí, en mi casa. Esa es tu segunda casa, en todo caso. Gracias, buen fin. No negaste la posibilidad de putear. Dije no. No chiflamos, claro. Eddie, la mesa del no sé qué, titulaste la mesa supuestamente electoral del 16. La mesa del no sé qué. La semana que viene vamos a estar bailando un baile que se llama la Mesa Nacional del Frente de Todos. Fue convocada para el jueves 16 en la sede nacional del Partido Justicialista en la calle Mateo, donde el presidente de la Nación oficia como presidente del PJ. Ahí está. Lugar y fecha, sede nacional del PJ, el jueves 16. El temario es desconocido. Te digo, yo hago periodismo hace un ratito. ¿No es una mesa electoral? Hace un ratito. ¿O no se sabe? Hablas con los supuestos participantes, que tampoco se sabe quiénes van a ser, quiénes van a estar concretamente sentados en esa mesa. Dicen, ¿cuál va a ser el temario concreto? ¿Electoral? ¿Electoral más temas de gestión? Nadie sabe definirte cómo va a funcionar esa mesa, donde se da por descontado que el presidente de la Nación va a estar, que es el convocante. Ahora, preguntás, dentro del kirchnerismo, ¿quién va? Ya se va a definir. Está claro solamente que ni Cristina ni Máximo Kirchner van a estar en esa mesa. La representación del kirchnerismo puro, entonces, va a ser clara. Y si no está Cristina y no está Máximo Kirchner, irá algún delegado de ellos, pero no van a ser ellos. Los gobernadores, intendentes, jefes territoriales del peronismo se iban a reunir este fin de semana con Alberto Fernández en Olivos. Se levantó esa reunión. El Frente Renovador de Sergio Massa se reúne el fin de semana y va a decidir si va Massa o no va Massa. O sea,
no se sabe qué va a ser esto de la mesa nacional. Gremios y movimientos sociales, hay choque de opiniones, no entienden de qué se va a tratar la cuestión y los gremios están un poquito a la defensiva por este tema de que el gobierno está proponiendo un tope de paritarias para el año, para este año del 60% y los gremios dicen queremos conversarlo porque no nos cierra en principio el número. Así que la mesa del no sé qué, ¿por qué? Porque no sé. Producción dice mesaza. Sí, bueno, depende de quién. Por ahí es grande la mesa. Claro, el tema claro, es quién se sienta. Por ahí es mesaza, el tema es quién pero no se sienta nadie. Martín, claro. Lo tuyo, dale. Bueno, hoy un fallo a favor de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py porque la Cámara Federal aceptó el planteo que hicieron los abogados de la vicepresidenta para extender en el tiempo el análisis de los celulares de las dos asesoras de Gerardo Milman. ¿Ustedes se acuerdan del episodio del Bar Casablanca? Sí. Que un asesor del bloque El Frente de Todos dijo, yo escuché a Milman decir, cuando la maten voy a estar en la costa. Bueno, a partir de esa situación, dos asesoras de Gerardo Milman fueron citadas por la justicia a declarar como testigo y se generó una situación vinculada a sus celulares. La justicia obtuvo esos celulares, ellas los entregaron voluntariamente, pero se empezó a discutir a partir de qué fecha se tenía que obtener la información para que no haya una violación a la intimidad de estas dos mujeres. Bueno, hoy la Cámara Federal dijo, Cristina Kirchner tiene razón, se tiene que analizar el periodo que va del 1 de julio al 1 de diciembre del año pasado. Esa es la fecha que pedía Cristina Kirchner para analizar un periodo amplio en lo previo al ataque que sufrió, que fue el 1 de septiembre, y posterior para ver si del celular de estas dos mujeres se puede obtener información. En su momento la jueza Capuchetti quería limitarlo al día de esa conversación, así que a partir de este fallo, ahora sí se va a poder retirar la información de los teléfonos que van en este periodo y ver si de allí surge alguna información. ¿Qué encontrarán ahí, Martín, no? Bueno, la justicia dijo, sin violar la intimidad de nadie, solamente lo que para esta causa pueda llegar a tener validez. No queremos ningún tipo de inconveniente. Se ríe Zunino y te digo una cosa, se ríen varios en tribunales porque este peritaje está en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza que depende del gobierno nacional y siempre las sospechas de las filtraciones pueden estar. Hay que ver si para la causa en estos teléfonos puede haber mensajes importantes que puedan aportar alguna información sobore el atentado a Cristina Kirchner. Bueno, nos estamos despidiendo, segundito. ¿No? ¿Y los viernes es de remera? Sí, los viernes es de remera. Sí, los viernes vamos, si querés, todos, lo instauramos. Mira, ahora podríamos sacar los instrumentos y salir a tocar por los barrios. Y si a la mañana Lili escribió en el grupo, todos de azul. Todos. Yo, todos de azul. Azul me pongo, no lo combino con determinados colores. No sé. Justamente nosotros tampoco. Y lo combino con el negro. Sí, nosotros tampoco. Azul ahí. Con negro, ¿eh? Sí. Hasta el grafo azul, mirá. Pues menos mal que es un poco más arriba lo mío, sí, ¿no? Sí. Nos vamos. El de Lili es azul Francia segundo, ¿viste? Sí. El mío es azul Francia. Muy bien, su niño, muy rápido. Hermoso. Rapidísimo estuvo. Sí, segundo. Chau, Eddie, gracias. Buen fin de... Chau, Lili. Chau. Gracias. Buen fin de semana. Lili, mañana tempranito vos, ¿no? Sí, por supuesto, en vivo el sábado. Los esperamos a las 7 de la mañana acá. Firme con Eduardo Bataglia. Derechito a Zona Sur, Lili. Derechito, a dormir. Angulo, chau, Facu, gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos esta primera semana. No se muevan de ahí, ya llega el pelado. No se vayan, ¿eh?